Volvemos con más ABC Rural. ABC Rural tiene el privilegio de contar en sus estudios con el doctor Osvaldo Osnay, que es el presidente de la Asociación de Criadores de Hereford. Doctor Osnay, bienvenido a ABC Rural y gracias por estar con nosotros. Las gracias tengo que darle yo a usted, doctor, por invitarnos y darnos la oportunidad realmente de poder estar aquí en un programa muy importante como es ABC Rural. Doctor Osnay, hablamos de Hereford. Y hablar de Hereford es hablar de la historia de la ganadería paraguaya. Comentábamos de que, recuerdo, en el Jardín Botánico se hacían las exposiciones rurales y allí la preponderancia era de la raza Hereford. ¿Cómo está hoy en día y qué está haciendo esta asociación para el progreso de esta raza tan noble? Es así como usted dice, doctor, ¿verdad? Los primeros Hereford importados al Paraguay lo vinieron en el año 1904, de acuerdo a lo que tenemos los datos. Fue importado por la compañía Liebix, era una compañía que estaba aquí afincado en el Paraguay, que usted sabrá, tenía frigorífico y varias estancias. Y era la mejor corned beef que había en el mundo. Así mismo, en la época era la mejor, ¿verdad? Luego, más o menos en el año 1930, don Carlos Fanel también hizo una importación de ganado Hereford. Y como usted sabe, gran parte del territorio chaqueño están ocupadas por compañías como para la Paraguay Lancate, Quebrachales de Puerto Colón, Puerto Casado y muchas otras compañías que tenían grandes extensiones de tierra acá en el Chaco paraguayo. Y como tenían su filial en la Argentina, se hicieron muchas importaciones y realmente todo el territorio, prácticamente todo el territorio chaqueño, estaba basado con sangre de la raza Hereford. Luego, más adelante, en el año 49 aproximadamente, se hicieron varias importaciones, de acuerdo a los datos que tenemos. El señor Ulf Gustafsson también hizo unas importaciones de la República Argentina, en donde trajo animales de muy buena genética ya, y así sucesivamente fue mejorando hasta llegar al año 1964, en el cual se conforma la Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford. Un grupo de pioneros, la gran mayoría eran criadores de ganado en la zona del Chaco, también en la zona sur del país. Y bueno, se juntaron y fundaron la Asociación de Hereford, que este año cumple 50 años. El 29 de agosto de 1964 tenemos el acta de fundación y se conformó la asociación. Ya posteriormente, unos dos años después, se fundó la Oficina de Registros Genealógicos y fueron los primeros, prácticamente Hereford, los primeros animales registrados en el Paraguay. Esta raza es muy importante por la adaptación que tuvo nuestro medio y ha hecho que nosotros hoy en día tengamos bases genéticas muy interesantes. ¿Qué está haciendo la asociación para consolidar esto que es tan importante para el Hereford? Nosotros estamos tratando de seguir difundiendo, ¿verdad?, la raza, y como usted habrá visto, hoy en día hay razas más nuevas, que son razas sintéticas, la raza Braford, que prácticamente es nuestro hijo, porque es la base Hereford con Brahman y Nelor, que tiene muy buena difusión tanto en el Chaco como en el resto del país. Uh-huh. En este momento es una de las razas líderes. Y bueno, es ya lo que el mercado va pidiendo, son animales ya adaptados también y con la base Hereford. Y desde luego que vamos mejorando la parte genética para ir dando a los ganaderos, ¿verdad?, ofrecer material genético como para que se vaya cada vez mejorando más y ende por la ganadería nacional. ¿Qué importancia tiene la demanda de la carne que hoy prefiere la gente de Hereford? Es muy importante, doctor. La raza Hereford es una raza conocida mundialmente. Como se dice, es la mejor carne del mundo. En Europa, justamente el mercado común europeo exige ahora a la gente, a los países, ¿verdad?, de que si se va a
exportar carne, tiene que tener sangre europea, o sea, ya sea sangre de raza Hereford o de otras razas que sean de Europa, ¿no? Pero es por la calidad de la carne, más todavía en nuestros campos, que son todavía campos prácticamente naturales. Sobre ese punto, es fundamental que conozcamos de que el Paraguay tiene la calidad de carne, no solamente por la genética, sino también por la nutrición. Así, que eso hace que tengamos una característica en el mercado mundial. Es muy importante, es lo que le llaman la famosa carne ecológica, porque son animales que vienen prácticamente a frigoríficos sin tener ningún tipo de suplementación. Inclusive le digo que hay ciertos medicamentos que no se puede aplicar, no se puede usar, por eso siempre tiene un precio un poquito mayor que el precio que normalmente se suele pagar. Hoy en día tenemos animales muy jóvenes que prácticamente van a frigorífico, entonces eso, desde luego, desde el momento que son jóvenes, es una carne muy, mucho más tierna y con un buen sabor, porque es de carne ecológica, de pastos naturales. Y la distribución de la grasa también. También, eso es muy importante. Eso es lo importante. La carne del Hereford viene medio entre medio de la carne, la grasa, que es lo que le da, vamos a decir, que hace que sea la carne blanda. Dentro de lo que ustedes han realizado y lo que van a realizar, ¿qué hace la asociación para apoyar a todos los que producen Hereford? Bueno, en este momento nosotros, como bien habrán visto, un grupo de productores ha hecho una importación de vientres de la República Oriental del Uruguay, que para nosotros es muy bueno, porque con eso estamos otra vez volviendo a crecer. Hay que reconocer que el Uruguay tiene muy buena genética en Hereford. Y bueno, la idea es tratar de ir produciendo toros ya aclimatados, que estén ya acostumbrados a nuestro clima, y tratar de vender a los productores que quieran hacer realmente razas híbridas, como la raza Braford, ¿verdad? Porque también ya hay raza, la Braford también hay puro, ¿verdad? Pero ir mejorando, ¿no? Y tratar de que la genética que nosotros estamos tratando de, estamos desarrollando, procurar expandir un poco en toda la República. La raza Hereford se caracteriza mucho por la parte de fertilidad. Una vaquilla Hereford a los 2 años, ya a lo mejor está con una cría al pie, a los 3 ya puede tener 2 y así sucesivamente. Es un animal muy fértil, se adapta a todo tipo de suelo. Como usted sabe, el Hereford anda en el frío, en los Estados Unidos, en Canadá, como también anda prácticamente el número 1 en Australia, que es un clima bastante parecido al nuestro, y en todas partes del mundo. Como se dice, es una raza sin fronteras. Doctor, ABC Rural quiere felicitarlos por los 50 años y agradecerles de que estén compartiendo con nosotros este cumpleaños. Queremos desearles que tengan un excelente cumpleaños y que la raza Hereford siga aportando la riqueza que tiene el Paraguay. Muchísimas gracias, doctor, como le dije al principio del programa, ¿verdad?, por la invitación. Y estamos muy agradecidos, yo estoy muy contento, en este momento soy la cabeza de la asociación, estoy orgulloso de ser hereforista y por el bien de la ganadería vamos a procurar continuar con la raza para que se vaya expandiendo. En ABC Rural estuvo con nosotros el doctor Osvaldo Nagui, que es el presidente de la Asociación de Criadores de Hereford.